Al encontrarnos en pleno verano, una situación y una estación donde se fala mucho del trabajo o por lo menos del amenorgamiento del paro. Pero la reflexión que vos queremos aportar hoy es si ese paro, esa vaciada del paro, es real o es meramente estacional. Además, también falase mucho en estos tiempos de lo que es la calidad en el empleo. Estamos hablando de trabajos, digamos, arrellados a lo que es la hostelería. Una hostelería que suele aprovechar estos tiempos, estas fechas, para contratar sobre todo a la mocedad, que es la que más sufre este problema de precariedad laboral. Esa precariedad que los lleva a trabajar en estas épocas de verano o muchas veces, desgraciadamente, a emigrar. También hay que tener en cuenta que toda esta situación está potenciada o por lo menos tapecía por los medios de comunicación. Potenciado, pero un yao lo que y el tema es base al paro, parece que estamos recuperándonos, pero por otro yao escuéndese una realidad, que ya es la realidad, como vos decía, de esa precariedad. Y también, como no, estamos hablando de un tipo de turismo que se fala en Asturias. Hay que tener en cuenta que Asturias tiene una meteorología que ya determinado. Y es decir, ahora está falándose de venir a las estaciones de esquí en verano y en invierno, perdón, y en verano pues de ir a los otros lugares, pues a la costa, a estas historias, ¿no? Lo que no se trabaja bien en Asturias es el turismo de calidad. Véndese mucho eso de Asturias paraíso natural, pero lo que no se tiene bien trabajado y el tema este de un turismo de calidad. Además, en países de Centro Europa fálase de un concepto que en Asturias no está muy desenvolvido, que ye el tema del turismo sostenible. Cuando hablamos de turismo sostenible, ye que lo que no nos interesa ye que vengan a Asturias una montonera gente, sino que val más que vengan menos gente con mayor poder adquisitivo, que gaste más perres. Aparte, vender un Asturias que no se puede vender solo un Asturias de fartures, de chigres. Y hay que vender un Asturias también de cultura, de prerrománico, también de todo lo que ye la nuestra añatura. Eso ye per importante. Y güey, en Alderiques de Asturias queríamos aportaros este tema. Sobre el paro, ¿cuál es ese amenorgamiento real del paro? Y también sobre el modelo turístico que tiene Asturias.